Primera toma de contacto entre Ibercaja y sus trabajadores después de que la empresa anunciara su intención de presentar un nuevo expediente de regulación de empleo. Será el cuarto desde 2013. La entidad todavía no ha facilitado cifras de despidos ni ha concretado las condiciones. Ibercaja alega causas económicas, productivas y organizativas para justificar este nuevo ERE, aunque en esta primera reunión ni se ha hablado de condiciones ni de cifras. Los sindicatos critican la falta de transparencia y aseguran que esto y las declaraciones del consejero delegado de la entidad, hablando de que hay un exceso en el sector financiero de trabajadores y oficinas, han generado incertidumbre en la plantilla. Tenemos encima de la mesa un expediente de regulación de empleo, despido colectivo, modificación sustancial de condiciones de trabajo y movilidad geográfica. El despido es una palabra seria, pero cuando afecta a personas de cierta edad y con salidas con unas condiciones razonables, es bastante mejor que cierres de oficinas y movilidad, donde son medidas traumáticas. Desde 2013 ha habido 3 expedientes de extinción de contratos en Ibercaja, que han supuesto la salida de 830 trabajadores a través de prejubilaciones y bajas incentivadas. Ambas partes aseguran tener voluntad de llegar a acuerdos. La próxima reunión será el día 22.